Buena, buena, cabros, y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de RinconStrip Games aquí en la parte, en esta última parte creo que es, no estoy tan seguro, pero creo que es la última parte. Aquí estamos con Razor, dice, está por aquí metido, que eso no habla, a ver, se escucha. Buena, buena, Carlos. Ahí está Razor. Acá estamos con el Steve. Ahí está. Ya, weón, antes de empezar, le voy a mandar un saludo a Omar, ya que un socio aquí que me lo pillé del tren, weón, me reconocieron en la calle de nuevo, weón, y me fueron a saludar y toda la cuestión, weón, más simpático que la cresta, sí, weón. Eso es experiencia nueva, weón. Y no, se siente la raja, la verdad. Son personas así como súper, no sé, más simpáticas que la chucha, tiran buena vibra, animan a seguir con el canal, weón, y son personas que animan en todo sentido de la palabra, weón. Así que, vamos a empezar, perrillas, todas, vamos a comenzar este nuevo intervalo que es número 8. Vamos, ahí creo que puse todo, weón, a ver, ya pusimos. Ahí comenzamos. Voy a hacer calor, weón. Sí, hace más calor que la mierda. Antes de que la familia pueda unirse, los hermanos deben destruir los recuerdos de Alan Wake. Intervalo 8, pabellón. Creo que Alan era el médico. No sé si tú te acordáis, era el médico. Lo llamábamos el monstruo. Sí. A ver, no estoy seguro. Ya, eso es. Ya, ahí está. Ese es Paxson, yo cacho, y el otro es el Poison, porque el otro puede hablar. Como si el monstruo fuera yo, pero era él. Tío, de lo único que habla es otro modo. Me parece Pokémon el culiao. Era el monstruo, ¿verdad? Pikachu. Sígueme. A no ser que quieras quedarte aquí solo. ¿El loco cochón? Pobre men. El rebelde de los hermanos, weón. ¿Qué onda? ¿Van como a una casa embrujada, weón? ¿Qué onda? Y el otro va como con un pepino de la mano. ¿Se que sí? No sé, la corrida de Poindman me da sospecha. Con maldados. Aquí están abriendo la puerta. No sé qué quieren hacer. Ahí hay un hoyo, hermano. Lánzate, hermano. Shit. ¿Cómo van a hacer cagar a los cabros? Ay, crecieron. ¿Crecieron? Oh, bueno, en bacán. Nuestra madre no fue nunca el enemigo. Solo era un canal para la maldad de él. El amante. Hijo de puta. ¿Dónde van, weón? Morí. Ay, el pendejo culiao revoltoso, weón. Parece escarabajo revolcándose. Puede que Harlan Wade haya sido de nuestra sangre, pero nunca formó parte de la familia. ¿Pero parte de su sangre, Harlan Wade? Pero si Harlan Wade era el médico, se supone. En esa parte estoy así como... ¡Oh, que se me ve fluido ahora! ¿Qué dice? A ver, enfréntate a tu pasado de la infancia en el pabellón. ¡Qué chucha! A ver. Weón, no sé por qué, aquí me tinca que nos van a separar, weón, nos van a hacer pelear, weón. No sé, me tinca eso, es que... No recuerdo mucho, chucha. A ver... ¿Sobre ahí? Son sus hijos. Son sus hijos, hostia. Pero que la cagó, que ni siquiera lo saben. ¿Se ve hermoso? El mayor parece débil. Dudo que sobreviva. ¿De qué están hablando ahí? ¿Quién es el mayor de nosotros dos? ¿Tú eres el viejo de mierda? ¿Yo? El grupo acá. A ver. Van a caer. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, pero ¿dónde voy? Ando buscando alguna cuestión, alguna arma, algo. Yo estoy más desarmado que la suya. Bueno, tú no tienes nada, pues, weón. A ver. ¿No puedo correr? ¿Qué es esa weón que me tiraste? Una cuestión azul. Rara. A ver, separémonos, no, yo creo que uno por allá y otro por acá. ¿Tendrá que ser? ¿Separados? No, no me va a saltar un screamer mientras estoy solo. Mira, aquí pillamos. Y aquí pillé armas. Tengo armas, perras, armas. Ya. Así. Está bueno ya, weón. Aquí está cerrado, weón. No, no se puede pasar por acá. Ahora te escuché clarito, weón. Ay, que lata, no te puede correr. En el capítulo pasado te escuché como el orto.
Oye, pero mira, a ver que... Es que me estoy dando cuenta que estamos rodeando algo todo el rato. ¿No tendremos que entrar a algo? Porque hay unas puertas aquí y toda la cuestión. Se supone pero que... Pero era por acá porque... Se supone que teníamos que entrar a un pabellón. ¿Sabía que se había guardado? Sí, pues. No sé, me di cuenta de eso. Ando buscando una entrada aquí de todas formas. Así que está todo cerrado. Aquí puede que haya algo, Pero lo que me intriga sí es que por qué no se puede correr, weón. Estamos próximos. Sí. A ver, aquí abajito puede que haya algo. Debe ser lo tétrico del lugar. Lo perturbador del último. Ah, por acá. No se ve nada para acá, pues, weón. Es como una escalera por las puras, ¿no? Ahora sí, vamos para allá. Qué onda. Qué onda. ¡Oh! No, para acá no habíamos venido. ¡Mira, mira, mira! ¡Lo que pillé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pilla la negra! ¡Ah, madre! Subí el rango, super soldado nivel 12. Vamos a esto de medidor y no sé qué más. Yo soy rango, no sé, como 7. Seguramente. Ya, pero ¿dónde tenemos que ir, weón? Me he perdido que la chucha. ¿Es para allá, weón? Sí. ¿Es para acá? Sí, no, es para allá, por acá. Porque para acá estaba la muñeca de Alma y para acá debe ser el camino original, pero no le veo otro sentido en realidad, no, weón. Porque mira, para acá hay algo, aquí estaba la doble ametralladora y ¿para dónde estáis tú? ¡Oh! ¿Qué pasó, weón? Ya, para acá. ¡Ay, qué lindo! ¡Pero fantasma! ¡Qué lindo! Sí, yo también bien estoy viendo, weón. Hay como espectros, son como puros médicos, sí, pues, weón. Weón, y tanto nos cabeceamos para llegar aquí. Sí. A mierda, ¿qué está pasando? Sí. Este lugar te resulta familiar. Aquí nos observan como si fuéramos ratas jugando en una jaula. Oye, Basti, que erais paranormal, tú, culero, weón. Mira. ¿A dónde? Yo era tranquilito, weón. Yo era paranormal. Ya, vamos, porque creo que eso como que se sigue moviendo solamente. No creo que tenga. Ya, con mucho más de que me hace. Parece ahí. Ya, a ver. ¿No se puede pasar aquí? No, no es. El espejo este no se puede liberar y. ¿Una patada voladora? No, tampoco, weón. Pero no se puede pasar para acá, a ver, una luz. Yo creo que tenemos que retroceder. ¿Tú crees? A ver, esta cinta. Esta cinta, weón, la weá. Madre, ya está apareciendo. Madre, a ver. Espectro, mira, está aquí. Debemos destruir los horribles recuerdos de este lugar y de él. Hay que matar toda la wea. Ah, sí. Ya. Ahí están las instrucciones. Destruye toda la wea y vaya a ser suya. ¿Dónde se metió, wea? Eso es lo que debe hacer, ¿no? Hay que destruir hay que destruir como que hay que destruir todos los fantasmas, todos esos. Mira, viene, viene, viene. No sé, si no mal recuerdo habían objetos. O sea, entonces es que hay que destruir objetos, hay que hacerlo antes de que este weón nos mate. ¿Qué objeto tendría que ser? ¿Estáis seguro que no había ningún objeto donde fuimos a ver primero? A ver, vamos viendo bien entonces. No estoy seguro. A ver, me está haciendo cagar a mí. Estoy todo en rojo. Mira, el coche se va. Mira, me fui. ¿Te caché? Mira. El buen como que me da un besito y me suelta. Mira. Ya, a ver. Objetos. Mira, ahí viene de nuevo. Dale, lo malo es que no se puede. Podemos borrar esos recuerdos, hermano. Mira, mira, aquí hay una cosa. Debemos destruir lo que queda de ellos. Y hay que destruir los recuerdos. A ver. Corre más deprisa. Fue aquí donde nos llevó más allá del límite. Estoy seguro que se hacía algo con esto, weón.
Demuéstrame que eres especial. Como tu compañero de celda. Esto. ¿Logro desbloqueado? Ah, Adrián, qué mierda. Desbloqueé un logro. ¿Yo destruí algo? Buena, buena. Yo saqué un logro. Es un fracaso. No como el segundo. Está claro que no es como el segundo. El Dr. Wei se equivoca. No puedes llevarle la contraria. El Dr. Wei no consigue que lo entienda. El segundo es más fuerte. El primer prototipo es un desperdicio. Me están dando desperdicio. O sea, ¿quién es el primer prototipo, tú o yo? ¿O el señor Wei? No estoy seguro. Es que... me salté por caleta de la historia por tu culpa. Ah, pero es que el niño no podía jugar. A ver. ¿Dónde? Pero yo me lo descargué para grabar contigo. Ya creo que acá destruimos todo. ¿Tú crees, weón? ¿Pero era solamente una cosa? Sí. Ah, a ver, espérate, que esta parte está. A ver. Ah, ya. Están brillando las weas. Sí, nos no están diciendo. Allá. Vamos para allá. ¡Cabra, destruye la mira! ¡Mira! 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 Aquí jugó con nosotros. Para él no fuimos más que experimentos. Sí, ahí está. Estoy pidiendo. ¡Concéntrate! A ver. Te doy un libro con ratas. Ok, destruido. Hicimos pedazos a las ratas. Ya. El segundo prototipo es más fuerte. Es el preferido. ¿Y qué pasa con el primer prototipo? Vale, verga, el primer prototipo. Al primero lo eliminará. No vale nada. El segundo es su preferido. Sí, eliminará al más débil. ¿Pero qué le ocurrirá? ¿Eliminará al más débil? O sea... ¿Cuáles tienen preferencias? Obviamente. Hay atrás tuyo, weón, atrás tuyo. Sin bala, weón. O sea, de ametralladora, sí. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Ahí está la cosa. ¿Es que está? Sí, la pillé. Mucho mejor. Mejor de lo que se esperaba. Aquí, no es una pistola de juguete. ¡Pistola! ¡Eres más fuerte que es! Ok, destruido. Ha matado al guardia. Deberíamos haber visto... Es más poderoso de lo que pensábamos. Es peligroso. Entra al reino... Es un éxito. Está loco. Está loco, hostia. Joder. Será un comandante paranormal perfecto. ¿Y qué pasa con Alma? ¿Y si lo encuentra? Están hablando del Poinman, si no me equivoco. Sí, yo cacho que el Poinman es el más débil entre los dos, bueno. Sí, porque el Paxson se supone que tiene más poderes que la creta y toda la cuestión, y este weón es como más simple. O sea, igual tiene poderes y toda la cuestión, pero es como más simplecito. Y el Paxson es más pro ese weón. Ya. ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde nos lleva la luz? ¿O no hay luz? Creo que no hay luz. ¡Sí! Continúa. No puede con nosotros. ¿Vais a intentar huir de mí? Ok, estamos acá. Debemos dejar el pasado donde corresponde. Es lo único que nos impide llegar hasta madre. Recuerdo esto. Ay, bueno. Puta
Voy a trabajar la wey que ya acaba con el control sobre eso. ¿Qué decía la instrucción? ¡Ah! ¡Ay, shit! ¿Se daña o no ese weón? Había que dispararle a la ¡Oh, ok! ¡Oh, espera, a ver! ¡Oh, morí! ¡Me fue a la verga! ¡Fueron los dos, weón! ¡Nos mató a los dos, weón! ¡Nos mató a los dos! ¿Cómo chucha pasa esa weá? A ver. Bueno, acabamos cargando de nuevo. ¿Os atrevéis a intentarlo, debemos dejar el pasado donde corresponde. Hay que dispararle a la madre. Es lo único que nos impide llegar hasta madre. Se caché, adentro de la boca tiene como una huevita. Una huevita que ve. ¿Y tu dosis? Buena. La cara de cabrón. Por eso no me gusta. ¿Pero para voto? A ver, ¿qué pasa? Ah. Por eso no va al médico. Ah, niño, ahí está el niño todo cagado. Este pues nunca se había muerto. Mis hijos, Alma, vosotros ibais a ser mi legado, pero sois todos los monstruos. Cállate, tierra. Ok, se fue a la verga, Arlan Wayne, creo. Sí, debería. Debería irse a la verga. O quizás esta cuestión tenía continuidad, pero a Fear 3 no le fue tan bien y lo dejaron hasta ahí, güey. Porque el hueco que se hizo por no, y se fue, ¿no? No, este juego no tenía continuidad. No tenía para más. Has desbloqueado a Fetel para esta misión. ¡Hijo preferido fuiste tú! ¡Hijo de puta! ¡Ah! No puede ser. A ver, ya, continuar. Es que esto no cuenta como misión, pues creo. Porque es demasiado corta. A ver, vamos a poder continuar. ¿Qué dice aquí? Los hermanos se reúnen con su madre al fin. Chan, chan, chan. ¿Sobrevivirá la familia? ¿O solamente puede haber un hijo preferido? Chan, chan. Todos paramos verga, van a elegir a uno nomás y todos se van a ir a cagar. Ok. Ahí estoy yo. Pasado. Ya no se interpone en nuestro camino. Hermano, tenéis la cagada en la frente.
está sucediendo. Vamos con ella. Esto es algo que tenemos que ver. Ah, la alma va a tener la guagua, pues, seguramente, pues estaba con contracciones todo el juego. Sí, justamente ahora. Como desde el capítulo 4. A ver, hola, mamá. Hay que reconstruir un huevo, ser. Te sugiero que consideres todas las opciones, hermano. Podemos ser imparables. Solo tenemos que consumir el cuerpo. Únete a mí. Es que la familia nunca significó nada para ti. ¿Seguirás obedeciendo a esa mujer o serás fiel a tu propia sangre? Es que la mujer tiene concha. Ahí está la mujer. ¡Ah! Hace mucho que espero este momento, hermano. Reacción, Weinman. Ya me mataste una vez. Te prometo que la próxima no será tan fácil. ¡Ah, me irá la verga! ¡No! Oh. Oye, pero estamos iguales, pues, weón. Este, yo creo que esta cuestión evaluaba esta etapa, weón. Puede que tú ganes, weón. Alma ya ha tomado una decisión. Alma, hija de puta, weón, como discriminando a los hijos. ¿De más? ¡Ah, concha tu madre, buena verga! ¡Gané! ¡Oh, me ganó el mástico! ¡Ah, no, pues, el final, hermano! ¡Jugó una vez! ¡No! Ya que... Okay. Ay, qué lindo, esa fue mi final. Yo quería ser el héroe, pero no pude. Me fue a la verga. Tú me poseíste ahí, ¿cierto? Se supone que no tenía por qué haber sido así, hermano. ¡Oh, estoy hablando! Al fin, weón. Ya, ahí agarré poderes, weón, sobrenaturales. Me fusioné con mi hermano y ahora puedo hablar. No. He venido para consumir un cuerpo. Uno con el poder suficiente para hacerme imparable. ¡Arrepiéntete, perra! La buena te arrepentía, weón. ¡Me eché tu madre, weón! ¡No era para ¡Hijo mío! La buena se va a consumir. ¡Ay, qué lámparazo así, weón! Está sacando la guagua. ¡Ajo el peque, de veras! Sí, pudo ser la García Becker. O sea, ella se García Becker, ahí está la cuestión. No te preocupes. Tenía pensado ser el padre. Y al igual que mi hermano, si le puede dar forma para que me sirva. Pero tú, tienes algo que necesito. Chan. No. No. Hey, man. Se está comiendo su mamá. ¿Qué me está haciendo, güey? ¿De más? Coreano. Qué lindo el final. Si es que fue el final. Bueno, cabrón. Qué chucha, weón. Bueno. Todos los putos días jugando el juego y después pierdo yo, weón. Yo quería ser el héroe, bueno, las cosas no pasan. Bueno, yo salí ganando porque aprendí a hablar, así que con eso quedó bien. Y estuvo bien. Es una cosa ridícula, güey. Ya, cabros, espero que les haya gustado este juegazo que fue Fear 3. Por lo que me di cuenta, varios de los comentarios no lo conocían, así que a los que lo hayan visto, bueno, entusiasmense, bájenlo en una de esas, después podemos jugar más adelante, no sé quién sabe, así que... Eso, cabros, espero que les haya gustado. Y nos vemos entonces. Chao, chao.